Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El centro de exposiciones del Parque Joyero podría estar acabado en este mandato. Así al menos lo ha asegurado hoy el alcalde de la ciudad que ha presentado el proyecto de terminación de las obras. La Federación de Peñas Cordobesas celebra ya sus fiestas patronales. Les contamos qué han preparado este año. Y Moriles celebrará en pocos días su cata de vinos. Lo hará incorporando unas jornadas técnicas. El Ayuntamiento de la Capital ya tiene listo el proyecto para terminar las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Llevan paradas cuatro años, pero José María Bellido ha prometido que este edificio estará a pleno rendimiento antes de que acabe su mandato. Urbanismo. Los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo tienen un mes para estudiar al detalle el proyecto de terminación de la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Lo han elaborado los arquitectos Fernando Suárez y Javier Terrado y el presupuesto de licitación de las obras es de 13,2 millones de euros, a los que hay que añadir los 5 millones y medio que ya se pagaron a la empresa que comenzó la actuación y a la que se le rescindió el contrato. El alcalde ha aclarado que era más costoso continuar la obra con la empresa pública Tlaxa, opción barajada por el anterior equipo de. De gobierno. Los precios a los que trabaja esa empresa pública no son los mismos precios a los que trabaja la empresa privada. Independientemente de que nosotros del primer día defendimos que esto tenía que salir a concurrencia porque no había motivos para hacer esa encomienda y además porque el Ayuntamiento de Córdoba no es accionista de Traxa, a diferencia de lo que es la Junta de Andalucía y ya la Diputación Provincial, pero es que eso fue lo que provocó que no hubiera proyecto porque para redactar esta fase final del proyecto tenía que estar decidido si se iba a ejecutar mediante esa comienda de gestión contraxa o sacarlo a licitación pública en, entre empresas privadas, porque eso marcaba el precio. Cuando Urbanismo dé el visto bueno al proyecto, se sacará a licitación el contrato y la adjudicación definitiva llegará en seis u ocho meses después. Bellido ha garantizado que la obra estará acabada en este mandato. Que lo vamos a hacer, además, como estamos haciendo hoy con absoluta transparencia, en una adjudicación, en un concurso público, donde podrán presentarse todas las empresas que quieran licitar para llevar a cabo ya la ejecución de la obra de culminación del, parque, del centro de feria del parque joyero. El proyecto incluye también medidas de eficiencia energética para que sea más barato el mantenimiento de un edificio que se destinará sobre todo a ferias comerciales que tiene que estar en carga, como decía el señor alcalde, cuanto antes. ¿Por qué? Porque no es solo no es solo un palacio de convenciones. Es el escaparate de Córdoba al mundo entero. Y eso es muy importante. La idea, como ha comentado el alcalde, estamos trabajando en que esto sea una realidad el edificio, la inauguración pues eh, después del primer semestre del año 2021 podrá ser una realidad, situaron en torno a julio, julio agosto Algunos de los 16 municipios que forman parte del Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba tendrán marquesinas de autobuses nuevas. Ocho se instalarán en las paradas de Acorsa, todas en barriadas periféricas, y costarán 75.000 euros. Otros 50.000 euros costarán las cinco marquesinas que se colocarán en Alcolea, Santa Cruz, Brigada Militar en Cerro Muriano y La Victoria. Eh, ambas dos, la importancia que tiene son marquesinas totalmente diferentes a las que están actualmente colocadas eh, dentro del consorcio. Eh, tienen asientos, iluminación, eh, adaptados también, importantísimo, a la movilidad reducida, aunque muchas se han adaptado, pero estas nuevas ya directamente van adaptadas. Tendrán paneles en braille, con lo cual también es importante esa, esa materia de inclusión en nuestros servicios públicos. Y también vendrán preparados pues para todos los paneles digitales que se están colocando poco a poco y que dan servicio ya en muchas de, de nuestras líneas. Las empresas interesadas pueden concurrir ya y una vez adjudicadas tendrán cinco meses para la instalación. Y, y la verdad que, que en, en estos 13 sitios, tanto en lo que corresponde a Córdoba Capital como. Zona metropolitana como también los municipios afectados que he comentado anteriormente, pues van a ganar en, en accesibilidad esas paradas, en comodidad sobre todo y en servicio. La delegada ha anunciado también que el consorcio tiene nueva página web y que es más accesible para los vecinos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida cree que el área de medio ambiente debería empezar a aplicar las medidas que ellos diseñaron para reducir los niveles de ruido que registra la ciudad. La que fuera responsable de este área en el anterior mandato ha recordado que ya empezaron a aplicar algunas de esas medidas. Por ejemplo, reducir la velocidad en las vías más importantes. Estamos hablando de velocidad eh, 30, de bajar la velocidad de 50 a 30, de bajar la velocidad de 30 a 20 y en algunas zonas del casco ponerla a 10 por hora. Precisamente para que mmm, ese tráfico rodado impacte lo menos posible. Y también porque, y no escondíamos tampoco nada a nadie ni lo, ni lo escondemos, porque dificultar el tráfico significa que todos y todas nosotras cojamos menos el coche. Otra de las propuestas diseñadas era la de cambiar la flota de Sadeco y la de Ucorsa Que aproximadamente unos 13 millones se dedicaran a esa renovación de flota con esas IFS que están aprobadas desde el día 29 de marzo. Mucho está tardando este gobierno en sacar proyectos para que ese dinero también cuente en el presupuesto de este ayuntamiento. También cree Pernichi que se podrían aplicar las medidas pensadas para VinCorsa. el climalit, los cerramientos eh, que son eh, más eficaces y más eficientes para que no entre ni el calor ni el frío, también lo son para que no entre ni salga el ruido, para que no entre el ruido a nuestras casas. Ahí eh, Pincosa podría hacer perfectamente un seguimiento a todas las ayudas, tanto europeas como de la Junta de Andalucía, que se ponen en marcha para que esas subvenciones a, a un alineamiento térmico y acústico de las viviendas se pudieran poner en marcha y que nuestra, nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran acceder a ese tipo de ayudas. La directiva europea contempla como ejes para medir los niveles de ruido en las poblaciones con más de 250.000 habitantes, el tráfico rodado, el tráfico ferroviario y la actividad industrial. Izquierda Unida cree que en las ciudades españolas se deberían incluir también las actividades de ocio nocturno, muy habituales y generadoras de problemas vecinales. El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del día 10 de noviembre ha pasado por Córdoba. En un acto celebrado en el Palacio de Congresos, Santiago Abascal ha responsabilizado al presidente del Gobierno en funciones de los policías heridos en las protestas que se están produciendo en Cataluña tras la publicación de la sentencia del procés. También ha pedido prisión para el presidente de la Generalitat, Kim Torra. Hay un Parlamento regional y un Gobierno regional en absoluta rebeldía, con un presidente que es un delincuente que hoy ha abandonado la Junta de Seguridad, el Comité de Crisis en el que estaba sentado, el individuo Torra, para irse a caminar por las carreteras cortando la circulación ilegalmente con los CDR. Torra no es el presidente de la Generalidad, es un usurpador, es el capo de los CDR y Torra tiene que dormir esta noche en prisión. Se acerca el Día de San Rafael y las peñas están pensando ya en ese gran perol de convivencia que protagonizarán en las setas de Noreña. Pero las celebraciones en honor a su patrón ya han comenzado y se prolongarán hasta la jornada coplera del 3 de noviembre. En el año 1957, San Rafael, custodio de Córdoba, fue nombrado también patrón de las peñas de la ciudad. Fue en la iglesia del juramento. Más de medio siglo después se siguen celebrando numerosos actos en su honor cuando llega el 24 de octubre. Para empezar la Federación ha organizado una exposición de arte y artesanía que se puede ver hasta el día 21 en el oratorio San Felipe Neri. Hay 170 obras de diversos artistas anónimos, pero no por eso menos eh, digamos menos importantes que cualquier otro artista. Hay obras que podían estar en cualquier galería y si no aquí tenemos. A, a Isabel, que, que también ha expuesto allí. Este domingo tendrá lugar la tradicional convivencia en las setas de Noreña. Participarán 70 peñas, lo que se traducirá en unas 4.500 personas. La jornada de convivencia, el día de convivencia que todos los años hacemos en el recinto al aire libre de las setas, con el peror. En Córdoba habla de peror, habla de cultura, habla de gastronomía y habla de tradición. Juntarnos es un perro, es convivir, es estar hermanados y echar es, es un rato, tomar una copa de vino, tomar una cerveza y tomarnos lo que sea. No hace falta que sea arroz, cualquier cosa ya es una reunión y ya es un perro. Lo siguiente será el pregón a cargo en esta ocasión del historiador Francisco Mellado y después será el momento de entregar los famosos potros. El de oro ha recaído este año en José Ruiz, presidente de la Peña La Pimienta. Las celebraciones terminarán el 3 de noviembre con el concurso nacional de Copla Ciudad de Córdoba. Por cierto, el cartel de las fiestas patronales es obra del artista Isabel Carrión. Realizada una acuarela con un marcado tono realista, con el consecuente colorismo y luz que caracteriza, que caracteriza esta técnica, Aparece el divino arcángel de perfil tras el claro y limpio cielo azul de Córdoba, con Olpez entre los brazos, característico de su noble figura, con una sencilla túnica enlazada con un cinturón de oro. Su porte es gallardo y elegante, su pelo rubio oscuro ondea al viento, mientras se encuentra vigilando con sus portentosas alas a Córdoba desde la torre de nuestra mezquita catedral. Más cosas. En el Palacio de la Merced nos han presentado esta mañana la vigésima primera edición de la Cata de los Vinos de Moriles. El evento tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de este mes de octubre. Como novedad, una jornada técnica analizará el presente y el futuro de los vinos Montilla-Moriles. 25, 26 y 27 son los días en los que se celebrará la edición número 21 de la Cata de los Vinos de Moriles, la seña de identidad de esta localidad de la Campiña Sur. El programa de actividades incluye la celebración de la ruta de los lagares, bodegas y gastronomía, un recorrido turístico y también se prevén acciones vinculadas con el maridaje del vino y la gastronomía, con la presencia de agentes procedentes de la comarca. Este año se va a desarrollar además una jornada técnica previa a la Cata, centrada en asuntos de importancia para el sector, como la situación actual del viñedo en la zona o la importancia del producto en nuestra gastronomía. Eh, decía que teníamos la necesidad de dar un salto cualitativo. Y de que el mundo del vino no solo, o que el mes de octubre o la cata de, de los vinos de Moriles no solo fuese un espacio de encuentro de aquellos que somos amantes del vino, sino que también eh, Moriles se convirtiera en el mes de octubre en el referente de la formación y del debate sobre el presente y el futuro del mundo del vino. Se ha organizado una experiencia Millennials, una cata dirigida para jóvenes y paladares noveles, además de una cata maridada dirigida de manera específica a las mujeres y mini wines, con talleres de los sentidos y el arte de la venencia para los más pequeños. Que nos abre la puerta allí por donde lo llevamos, es un magnífico embajador y desde luego es un identificador de, de la ciudad, del pueblo de Moriles... Eh, es además uno de los recursos más importantes desde el punto de vista económico que tiene su pueblo, tiene Moriles. Eh, yo creo que concentra y convoca a todo el empresariado de, del pueblo y es un elemento que además va a acompañar a una propuesta turística que desde el ayuntamiento pues llegan, vienen también realizando desde hace mucho tiempo de manera sostenida y que está dando bastante éxito. La Asociación de Bodegas de Moriles reconocerá la figura del viticultor mayor y el viticultor joven. Se vio por primera vez en Granada y ahora ha aterrizado en Córdoba. Es una exposición en torno a la figura de Federico García Lorca, que han titulado como En sueño de lejanías. De forma didáctica pretende mostrar la cara más desconocida del escritor de Fuente Vaqueros. Lorca en sueño de lejanías, así se llama la exposición... ...que se puede ver desde hoy hasta el 15 de noviembre... ...en la sede de la Delegación Territorial de Cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...en la inauguración han participado estudiantes... ...del Colegio Santa Victoria. "...nos introduce de forma muy amena y divulgativa... ...en el mundo lorquiano ¿no?... ...hay una investigación que, que, que ha hecho el comisario... ...Alejandro Víctor García... ...que yo creo que es de mucha profundidad... ...hay un rescate, por ejemplo, de fotografías, creo que bastante desconocidas de, de Lorca y un repaso biográfico muy interesante... Eh, ...y como digo, una investigación en profundidad... ...pero contada de una forma... ...admirable, ¿no? muy, muy, muy serena, muy tranquila y, 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 y resumiendo lo que fue... Eh, ...la vida y la obra de, de nuestro maravilloso escritor ¿no? de, de Federico García Lorca. Dicen que se ve más su lado humano, su adolescencia, las casas en las que vivió, sus viajes, todo resumido en 16 carteles. Yo, yo principalmente lo que quería era demostrar la vinculación entre Lorca, su obra, su vida y el paisaje. Hay una gran influencia de Lorca según el lugar donde viva. Es decir, eh, de sus primeros poemas de La Vega de Granada. Eh, ...que además no se, no se van, no se van ya nunca de su obra... ...siempre regresan, siempre vuelven... Eh, ...en Poeta en Nueva York hay eco de su infancia en la, en la Vega... ...y de su vivencia en, en, cuando tenía 10 años... ...en, en la primera casa capital en Granada Capital". Después llegaron su paso por la residencia de estudiantes en Madrid... ...el viaje a Nueva York, las visitas a Buenos Aires y Montevideo... ...los paisajes que recorrió con la barraca y su final... El último acto de su vida fue refugiarse en Granada, donde le fusilaron. En los deportes tenemos que hablar de esa sanción de cuatro partidos impuesta al presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León. El Córdoba jugará el domingo a las seis en Cartagena, donde ascendió a Segunda División hace 20 años. Los golazos de Óscar Ventaja y Juan Carlos Ramos aguaron la fiesta del FC, que no subió hasta 2009, volvió a bajar en 2012 y ahora marcha colíder, con cuatro puntos más que el equipo blanquiverde en su obsesiva misión de regresar al panorama profesional. Como ocurrió aquel lejano 30 de junio de 1999, el conjunto murciano nadó para acabar ahogándose en la orilla del playoff en 2013, 2014, 2017, 2018 y la temporada pasada, cuando quedó segundo por detrás del Recreativo de Huelva, eliminó al Real Madrid Castilla en la primera eliminatoria y cayó ante la Ponferradina en la segunda. En, aquel, aquel día, bueno, bueno, en aquella época yo tenía 21 años y, y recuerdo el partido. Eh, lo vi en parte porque estaba estudiando, yo estaba en la carrera haciendo ingeniero de camino y estaba en pleno examen. Entonces, eh, ...en la universidad en esta época se está está a pleno rendimiento como saben entonces recuerdo uno de los goles y prácticamente era el segundo gol y lo tengo en la memoria y imagínate con mucha alegría y, y esperando que a que ocurra de nuevo. Jesús León está en el candelero muy a su pesar. El presidente blanquiverde ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por producirse con violencia leve hacia el árbitro extremeño Manuel García Gómez en el túnel de vestuarios del nuevo mirador. Por lo que el empresario de Montoro no podrá representar al Córdoba en el palco en los encuentros con el Cartagena y el Talavera fuera, y el San Fernando y el Villarrobledo en el Arcángel. El alcalde José María Bellido ha reiterado hoy su voluntad de ayudar a un club que su anterior propietario Carlos González reclama por la vía judicial. León no le ha abonado los 4 millones y medio de euros restantes en el proceso de compraventa de la Sociedad Anónima Deportiva. Yo estoy preocupado, como creo que está preocupado toda la afición cordobesista de la situación por la que está pasando el club. Lo contrario sería ponernos una venda en los ojos o no querer ver la, la realidad. Y lo que reitero es que yo quiero que todo el mundo lo entienda bien. Lo que yo quiero decir, afición, institución, todo el mundo. Por el Córdoba han pasado muchos presidentes, muchas directivas. Van a seguir pasando, espero, muchos presidentes, muchas directivas en el futuro. Pero siempre van a quedar dos cosas. La afición. Y toda la ciudad. Y yo lo único que pido a todos es que antepongan a esa afición y a la ciudad a los posibles intereses eh, personales que puedan tener cada uno legítimo, eh, yo no digo que no sean legítimos, legítimo, en cuanto a la situación institucional por la que pasamos. Y que yo como alcalde y este equipo de gobierno. pues no nos podemos desentender de una situación que. oye, hay cosas más importantes en la ciudad que el Córdoba Cruz de Fútbol, está claro. Pero también es cierto que a muchos cordobeses es lo que más les llega al corazón, eh, y lo sufren como si fuera en su casa. Entonces, nosotros no nos podemos desentender de esa situación. Sería falto de sentimiento por nuestra parte, ¿no? Y entonces, lo que digo es, si en esa situación yo puedo ayudar en algo, el equipo de gobierno puede ayudar en algo, el nuevo gobierno puede ayudar en algo, estoy dispuesto a mediar entre las partes que están allí, con único fin, que el club persista, ...y que la situación se estabilice... ...y a todos nos vaya mejor... ...no tengo más interés... ...nosotros son, sí que no tenemos ningún interés... Eh, ...personal en esto... ...absolutamente ninguno... ...lo único que nos mueve es ese interés... ...por ayudar... ...si podemos ayudar... ...si interesa que ayudemos... ...estamos dispuestos... ...si no... ...no pasa nada... ...nosotros seguiremos en nuestro papel... ...y las cosas se... ...se, se resolverán... ...pues con los cauces legales que están pendientes... ...pero insisto nosotros estamos para ayudar... ...no quiero entorpecer... ...no quiero meterme por medio de nada... ...pero sí ayudar... ...¿qué requiere eso?... Pues la voluntad de las partes. Nosotros, si, si no nos llaman, pues en el Córdoba el ayuntamiento no tiene ningún papel. No somos accionistas, eh, eh, no tenemos ningún papel institucional, no somos miembros del Consejo. Ahora, que podemos ayudar y se nos llama, ahí estaremos. Igual que hice en verano, cuando surgió una situación que veíamos que se podía complicar, me pidieron que ayudara y ayudé, modestamente, en la parte que pude. Cuando ha habido un problema que ha llegado al ayuntamiento relativo a, a una situación concreta del estadio con la luz. ...pues también no nos hemos desentendido... Podíamos habernos desentendido y no lo hicimos... ...y quisimos ayudar... ...y sigo diciendo lo mismo... ...porque hombre, la situación es verdad que es preocupante". Enrique Martín Monreal recupera a Juan Tortuño... ...y al internacional panameño Fidel Escobar... ...y sigue preparando en la ciudad deportiva... ...la visita a Cartagonova... ...donde el Córdoba buscará su primera victoria a domicilio... ...después de que el Algeciras le igualara a un 0-2... ...el pasado domingo... ...el entrenador Navarro está muy pendiente de la enfermería... A las lesiones musculares de Jesús Álvaro y Javi Flores hay que añadir los problemas físicos de Chus Herrero o José Antonio González. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta su liga. El conjunto de Maca es décimo en la primera división de fútbol sala con un punto más que el Servigroup Peñíscola, al que visitará mañana a las 9, y uno menos que el Oparrulo Ferrol, al que recibirá el domingo 27 a las 4. ...atrás quedan los duelos con cinco de los siete primeros de la tabla... ...saldados con victorias ante Osasuna Magna y el Levante... ...y derrotas frente al Movistar Inter, el Pozo Murcia... ...y el Viña Albal de peñas ...seis puntos que suponen un colchón de cuatro sobre la zona de descenso... ...integrada por el Rivera Navarra y el Burela. Sí, es, eh, prácticamente, bueno, como estamos viendo... ...después de cinco jornadas son dos, dos rivales directos, digamos... Eh, ...Peniclo tenemos a dos puntos, parrul nos lleva una de ventaja... Son dos, dos partidos muy difíciles, digamos dos finales para nosotros, y sobre todo si salimos con victoria, le tenemos el club haber ya ganado y, y ventada la, la clasificatoria. Jesús Rodríguez no podrá jugar mañana contra el Peñíscola de otro Cordobés, el cierre va en como consecuencia de su roje directa en el 4-1 en Valdepeñas. Mientras que López Rulón no podrá contar con su estrella, el internacional Adri, en el siguiente compromiso en Vista Alegre. Bebé, Solano y Bollis también figuran en la convocatoria de la selección española, que la semana que viene disputará en Polonia la primera fase de clasificación para el Mundial de Lituania de 2020. En tenis de mesa manda el Real Cajasur Priego, que ayer solventó su encuentro pendiente de la Superdivisión. El 4-1 a la Sisa Borges Val deja al combinado de Luis Calvo líder en solitario con un pleno de éxitos en las tres primeras jornadas. Dos triunfos del húngaro Daniel Cosiva y sendas victorias de Carlos Machado y el portugués Diego Carballo rubricaron la remontada en el centro de tecnificación. En el programa Más Deporte de ayer se habló de baloncesto, floorball y fútbol. PTV emitirá en directo los choques del Córdoba Femenino en la ciudad deportiva desde este fin de semana. El cuadro de mano agudo recibirá de una atacada al Villarreal el domingo a las 11 y el Fundación Albacete el sábado 26 a las 4 y media. Los dos primeros clasificados del Grupo Sur del te testarán el nivel de un equipo que sufrió su primer revés en Granada 3 a 0 y está siendo víctima de los problemas económicos del club. Arteaga Sport está recogiendo donativos para hacer más llevadero el día a día de las chicas. Es un gran privilegio que un canal como vosotros no como que no, mmm, no grabe y no ponga porque el fútbol femenino está en auge. Entonces que vosotros hagáis eso para nosotras es lo más grande, es más, cuando nos lo propusieron ella, pues yo creo que no lo dudamos. Un derby siempre es un derby, ¿no? Sabes, por donde ¿no? hay muchas eh, emociones y muchas cosas que controlar. Pero bueno, sabíamos que, que no, éramos, no habíamos sido, digamos, lo que nosotros somos ¿no? en la pista en ese partido, entonces que teníamos ganas de enmendarlo. De entonces no salió, hubo ahí un parcial. De hecho, ellas se pusieron a cuatro puntos. Uh -huh. Fuimos casi siempre por delante, pero luego reaccionamos y, y bien, vamos, al final. Al final va todo un poco por ahí. El acierto igualmente de ella en ese partido, eh, quizás también fue más bajo el nuestro con respecto a este subió y se igualó un poco la cosa. Pero yo creo que que además es un partido que se lucha siempre y que al final gana el que, el que más gana leche y eso es, es lo que ha definido un poco este me parece a mí. La forma más fácil de explicarla en tres palabras es hockey sin hielo. Eh, es un deporte que surge como un juego derivado del hockey hielo en, 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 Estado, en Norteamérica, en Canadá en Estados Unidos. ...para la época esa en que no podían salir a jugar o en verano... ...y entonces pues diseñan un deporte muy similar... ...pero también muy seguro para niños... ...y en el que flor significa suelo y bol, bola... ...entonces en vez de estar sobre hielo es sobre suelo... ...entonces básicamente con la, los tres elementos que tenemos en el suelo... ...el casco del portero, la bola y el palo... ...se juega, lo único que se necesita además de eso es una zapatilla de deporte y un pantalón y una camiseta. Estamos hablando de un grueso de más de 700 niños van a intentar probar el floorball, no todo le dará sí. tiempo evidentemente, pero sí es cierto que mañana empezamos con puerta abierta y el viernes a las 6 todo el que esté interesado, todo niño, toda niña, todo padre, todo adulto, todo abuelo, el que quiera, está invitado a venir a Marista a las 6 de la tarde a probar esto y a jugar o con los mismos compañeros o yo con mi hijo, si sí, tienen claro. hijos, o, o el abuelo o quien sea. La verdad es que la veo una apuesta muy interesante, eh, muy diversa, que es hasta para todos los públicos. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 18 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras, abriéndose claros por la tarde. Brumas matinales, las temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 26 grados y una mínima de 11. Los vientos soplarán de componente oeste en general flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 16 de octubre.

Con la agenda terminamos, disfruten de lo que queda de este jueves y nos vemos mañana, que ya es viernes. Adiós.